Hola chicos. A ver, ahora sí. Good afternoon, class. Today we are going to start with the class number 5. El día de hoy vamos a empezar con la clase número 5. Espero que estén súper con muchas ganas y vamos a empezar. Ya les voy a compartir la pantalla. Today we are going to start with toys. Hoy vamos a ver acerca de los juguetes, ¿listo? A ver, voy a poner en pantalla grande, ¿ya? Espero que todos se encuentren bien. Veo que me están mandando saludos de diferentes partes del Ecuador, muy bien. Vamos a dar inicio. ¿Me confirman, por favor, si se ve? A ver, ahí me escuchan mejor. A ver. Ya. Entonces, today we are going to view about toys. Vamos a ver acerca de los juguetes, ¿listo? Vamos a empezar con el primero, que es drums. Aquí vemos que drum es un tambor. Entonces, tambor se dice drum, ¿sí? Luego vemos balloons. Balloons ya lo hemos visto. Balloons significa globos, ¿sí? Luego vemos rocking horse, que es esos caballitos que utilizan los bebés para jugar, ¿sí? Este es rocking horse, ¿sí? Luego vemos building block, que significan los bloquecitos de juguete que todos algún día hemos utilizado. A continuación vemos pyramid ring, que significa pirámide de aros, ¿sí? Ring es aro. Y son esos aros chiquitos que sucesivamente van creciendo para ponerlos en un orden determinado. Luego vemos un osito de peluche. Osito de peluche se dice teddy bear, ¿sí? Teddy bear. Luego vamos a la parte izquierda de la pantalla y vemos una cometa. ¿Recuerdan que ya vimos esta palabra? Se dice kite, ¿sí? Se escribe kite, pero se dice kite. A continuación vemos una muñeca y la muñeca se dice doll, ¿sí? Muñeca se dice doll. Luego vamos a ver que aeroplano se dice aeroplane, ¿sí? No se confundan. También existe la palabra solo plane, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Luego vemos la siguiente imagen y vemos que es un carro de juguete.
Para decir que es un carro de juguete se dice toy car, ¿sí? Toy car. Luego vamos a ver que aquí hay un puzzle, un rompecabezas, ¿sí? Al rompecabezas se le dice jigsaw, ¿sí? También se le conoce como puzzle. A continuación vemos una pelota de juguete, ¿sí? Todos hemos tenido una pelota de juguete alguna vez. Entonces, para decir pelota de juguete, se dice ball, ¿sí? Pelota de juguete, ball. En la parte izquierda vamos a ver que hay un triciclo, ¿sí? Triciclo se dice tricycle, ¿sí? Es el que tiene tres rueditas. A continuación vemos un spill wheel. En español no sé cómo se dice, pero se utiliza igual para jugar cuando sopla el viento, ¿sí? Spin wheel. Spin es girar y wheel es rueda, ¿sí? Rueda giratoria sería. A continuación vemos la palabra boat, ¿sí? Boat es bote. Ya estamos un poco más familiarizados con esta imagen de un barquito. Me dicen que esto se llama rosa de los vientos, exacto, rosa de los vientos. Pero en inglés se dice spin wheel, ¿sí? Spin wheel. Luego a continuación vamos a ver otra palabra. A ver, espérenme un ratito, me dicen que no me escuchan. Estoy alzando bastante la voz, entonces voy a tratar de subir un poco más, ¿listo? Aquí vemos la palabra xylophone. Xylophone significa xilófono, ¿sí? A continuación vamos a ver la palabra robot, ¿sí? Es exactamente lo mismo que en español, pero se dice robot, ¿sí? Recuerden, robot. Robot. A continuación vemos la palabra yo-yo, ¿sí? La palabra yo-yo se dice de igual manera. Bueno, aquí hemos tenido una vista general, a general view, de los toys, de los juguetes. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una actividad para que todos ustedes la realicen. Voy a dejarles unos cuantos minutos, aproximadamente unos 5 minutitos, ¿listo? Para que realicen estos dos ejercicios. Entonces, empiezo ahora. Cualquier duda, me escriben nomás al chat, yo voy a estar leyéndoles. En la parte izquierda, vemos que, aquí, permítanme, tenemos una serie de palabras y deben colocarlas en las imágenes de aquí abajo. Después de los 5 minutos vamos a realizar juntos la actividad. Y aquí debemos escoger entre estas 4 opciones qué objeto es el que está aquí arriba, ¿sí? Entonces los espero, ¿ya? No se preocupen si hay palabras que no las reconocen en un principio, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Yo voy a estar aquí ahorita leyendo. Me dicen que no se puede visualizar bien. A ver, la palabra de aquí es bowl, ¿sí? ¿Cuál de estas figuras tiene un bowl, sí? Luego tenemos la palabra bike. ¿Qué niño está utilizando bike?
Luego vemos la palabra kite, ¿sí? La palabra truck, me están preguntando. Truck, truck. Truck significa camión, ¿sí? Camión significa truck. Marioneta. Marioneta significa puppet, ¿sí? Es puppet. Clown significa payaso, ¿sí? Claro, no se preocupen. Las diapositivas van a ser subidas a la página, ¿sí? Por eso no se preocupen, que sí las van a poder visualizar luego. ¿Qué más? Otra palabra que quizás no estén familiarizados, me preguntan nomás, ¿ya? Aquí vemos la palabra doll. ¿Quién está usando doll? Puzzle, ya les dije qué significaba. También significa jigsaw. Luego la palabra game. Y la palabra robot, ¿sí? Estamos aproximadamente en los 4 minutos. Les queda 1 minuto ya para empezar a realizar este ejercicio. Una palabra me estaban preguntando por el chat. Rattle o significa maraca, ¿sí? La R, la A, la T, la L y la E es rattle y significa maraca. Bueno, ahora vamos a empezar a realizar los ejercicios, ¿listo? A ver. Entonces, aquí en la parte izquierda vemos a una niña, ¿sí? Y esta niña está con una pelota. Entonces, pelota en inglés se dice ball. Escribimos la palabra ball, ¿sí? Ya, a continuación vamos a la otra parte y es un niño con un rompecabezas, ¿sí? Y rompecabezas se dice puzzle, ¿sí? Se escribe puzzle. A continuación vemos una niña con su muñeca y muñeca se dice doll, ¿sí? Ay, muñeca se dice doll. Entonces, escribimos la palabra doll. A continuación, vemos un niño con su bicicleta. Y bicicleta se dice bike or bicycle. Bicicleta se dice bike. Luego vemos a unos niños con un juego, ¿sí? Juego se dice game. Y se escribe así, game. Luego vemos a otro niño que está con una marioneta, ¿sí? Y marioneta se dice puppet. ¿Sí? Puppet. Luego vemos a una niña con su cometa. Y cometa, recuerden que se escribe kite, como está en la parte superior, kite. Pero se pronuncia kite. Luego vemos a este niño con su robot. Y robot se dice robot. Robot. ¿Sí? Ahora sí, para que puedan visualizar mejor esta imagen, la voy a
traer al frente. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito más grande, ¿ya? Para que puedan visualizar. Ya, a ver. Entonces, la primera opción que tenemos en la parte superior, el número uno, vemos que es un carro. Entonces, carro se dice car, ¿sí? La palabra está aquí. A ver, permítanme, la encierro, ¿sí? Uy, no se puede. Quiero dibujar la palabra car. Pero bueno, veamos si es que ahí se ve. Aquí. Aquí vemos la palabra car. ¿Sí? Car. Luego vemos a una muñeca. La muñeca no es kite, tampoco es boat, porque boat es en bote. Bike es bicicleta. Entonces la única opción que queda es doll. ¿Sí? A continuación vemos una casa, ¿ya? Puppet es marioneta. Truck es un camión. Robot es un robot. Entonces la única opción que queda igual es blocks. ¿Sí? Y blocks son bloques. Es esa la respuesta correcta. Luego vemos en la imagen número 5 que es una marioneta. Entonces ya conocemos qué palabra es esta. No es blocks, porque ya la notamos. No es pyramid, porque esto es pirámide. Tampoco puede ser bike, porque bike es bicicleta. Así que la única opción que queda es puppet. Entonces subrayamos la palabra puppet. A continuación, en la imagen número 6, vemos un tren, ¿sí? Tren no puede ser plane, tampoco puede ser rattle, ¿sí? Tampoco puede ser puzzle, porque puzzle es rompecabezas. Entonces, la opción que queda es train, porque train es tren. A este objeto ya lo conocemos. ¿Sí? Me están preguntando ¿qué es rattle? ¿Ya? Rattle es... Ay, a ver, ¿dónde está? Rattle es maraca, ¿sí? Ya, este, el número 7, ya lo conocemos. Es ball, ¿sí? No puede ser doll. Ya sabemos qué es. Boat tampoco puede ser. Y robot tampoco. Entonces, la única opción que queda es bow. ¿Sí? Bow. Permítanme, les voy a ampliar. ¿Sí? En este momento le voy a borrar lo que ya anoté. Bueno. A ver. Le voy a hacer a un ladito. Y vamos a ver el número 4, ¿ya? Aquí vemos. El número 4. El número 4 es un avión. ¿Recuerdan? La palabra ball es bola. No puede ser esa. Palabra pirámide. Pyramid. Tampoco puede ser. Puzzle. Tampoco puede ser. Por lo tanto, plane es la que escogemos. ¿Sí? Plane o airplane. ¿Sí? El número 8, también ya sabemos, se escribe kite, pero se pronuncia kite, ¿sí? Es la opción C. A continuación vemos el sonajero, ¿sí? Lo que tanto me han preguntado, doll no puede ser, ball tampoco, robot tampoco, entonces el único que queda es rattle, ¿sí? Rattle es sonajero o maraca, ¿sí? A continuación vamos a ver el número 13.
El número 13 es un globo. Globo también es una palabra que ya sabemos. Plane, no, es avión. Ball es bola. Rattle es sonaja. Entonces, la única opción que queda es la número A y es balloon, ¿sí? Balloon. A continuación, vemos que hay un robot en la imagen número 14. Entonces, car no puede ser. Train es un tren. Robot es la opción correcta, ¿sí? La encerramos. A continuación, vemos la número 15. La número 15, vemos que la primera es doll. No puede ser. Puppet es marioneta. Entonces, tampoco puede ser. Boat es bote. Por lo tanto, la única que queda es bike. Encerramos el literal número B. ¿Sí? A continuación, el número 16. El número 16 está conformado por un rompecabezas. Un rompecabezas no es blocks, ¿sí? No es kite, ¿sí? Porque es cometa. Truck tampoco. Por lo tanto, es puzzle, ¿sí? Encerramos the number B. Listo. Ponemos a un lado esta imagen para traer esta otra. Permítame, le hago más pequeña, ¿listo? Para traer esta otra. Vemos la número 3. El número 3, vemos que es un tambor. Un tambor es, no puede ser helicóptero, porque es de helicóptero. El número C, the number C, es marbles. Marbles no puede ser, ¿ya? El literal D tampoco puede ser porque es jacks. El literal correcto es number A. The letter A, ¿sí? Es drum. Drum es tambor. El número 4. El número 4 vemos que es una casa, ¿sí? Es una casa de juguete. Por lo tanto, cards significan cartas. Bus no puede ser, es un bus. Rubber duck es esos patitos de hule que utilizamos para jugar en la bañera. Tampoco puede ser. Por lo tanto, la única letra que queda es letter D. Playhouse. Playhouse es casa de juguete. Vemos el literal o el número 7 que hay cartas. Ya sabemos por la imagen anterior en los literales que cards está en el literal D, ¿sí? Es cards. Drum es tambor. Rocket, ya lo hemos visto, es cohete. Entonces, la palabra para el número 7 es cards. ¿Sí? The letter D, recuerden. El número 8 es un payaso, ya me habían preguntado. Entonces, es el literal B, clown. A continuación vemos el número 11. El número 11 es un caballo de juguete, ya lo vimos con anterioridad. Entonces, es el literal A, que es spinning top, ¿sí? Es spinning top. El número 12, vemos que son canicas. Las canicas son marbles, ¿sí? A continuación, vemos el patito de hule. El patito de hule se dice rubber duck, ¿sí? El patito de hule se dice rubber duck. Luego vemos un juego de té. El juego de té se dice tea set. ¿Sí? El juego de té se dice teaser. Ya comprendido todo este vocabulario, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a ver que el verb to be
El verb to be es súper importante dentro del inglés porque es la base de este lenguaje. Aquí, el verb to be en español significa ser o estar, ¿sí? El verb to be in present es del ser o estar en presente. En la parte izquierda vemos que se puede decir en afirmativo. Encontramos I, que es yo, you es tú, he es él, she es ella, it es eso, we es nosotros, you es vosotros y they son ellos, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos existe una respuesta de ser, ¿sí? Por ejemplo, dice, I am, yo soy, you are, tú eres, he is, él es, she is, ella es, it is, eso es, we are, nosotros somos, you are, vosotros sois, they are, ellos son, ¿sí? Esta es la forma afirmativa de poder decir yo soy. En la forma negativa, in negative way, we can say, nosotros podemos decir, I am not. La palabra not es el no, yo no soy, ¿sí? I am not. Luego vemos you are not, ¿sí? Es el mismo, la misma estructura del afirmativo, únicamente se le añade la palabra not, ¿sí? I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not, ¿sí? Es muy fácil la tanto afirmativo como negativo, ¿sí? A continuación vemos la forma interrogativa. ¿Cómo hacemos para responder la manera interrogativa? Para preguntar, sería am I, soy yo, are you, eres tú, is he, es él, is she, es ella. Simplemente cambiamos de lugar el is por el... por la palabra, it, ¿sí? Is it, are we, are you, are they. Para responder igual afirmativamente al am I, se pone yes, I am, ¿sí? Tal como está aquí, yes, I am, or, oh, I am not, ¿sí? A continuación, vemos pronombres subjetivos. Aquí encontramos en singular y en plural, ¿sí? En primera persona, cuando hablamos en singular, I, de yo, ¿sí? En plural, hablamos en primera persona, de we. En segunda persona, del singular, hablamos you, de tú. En segunda persona de plural hablamos vosotros, you, ¿sí? En tercera persona, cuando hablamos de he, por ejemplo, de nuestro amigo que se llame Pedrito, le decimos he, ¿sí? Estamos hablando de él. Para hablar en plural de la tercera persona, se dice they, que significa ellos. La tercera persona, pero en cambio para el género femenino, para las niñas, se habla she en singular y they en plural, ellas, ¿sí? En tercera persona del singular de eso, que se utiliza para las cosas, eso, se utiliza en singular it. Y luego, para hablar en plural, se dice they. ¿Sí? Igual ellos o aquellos, ¿sí? Aquí en la parte inferior encontramos la traducción de lo que sería
el I, que significa yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, ¿sí? We, que sería nosotros, you, vosotros, y they, ellos, ¿sí? Espero que este fin de semana todos ustedes puedan repasarlo desde sus casas, ¿sí? A continuación, en la siguiente diapositiva, les voy a dejar unos cuantos segundos, unos cuantos minutos para que ustedes realicen este classwork, ¿sí? 5 minutes. Y aquí tienen que poner el verb to be, ¿sí? Usando use, am, are, is, ¿sí? ¿Qué le acompaña al I? Escriben. Y el complemento, ¿sí? De igual manera aquí, recordemos que he es para él, she es para ella, it es eso y they es ello, ¿sí? Entonces les dejo unos 5 minutitos para que ustedes puedan llenar. Ahorita les voy a leer en el chat si tienen alguna duda. Cualquier palabra que no entiendan, pueden escribirla y yo se las diré. Ya, me dicen que ya han acabado. Esperemos unos 2 minutitos y empezamos a realizar esta tarea. ¿Listo? Listo, vamos a empezar a realizar este classwork, ¿sí? We are going to start. A ver, aquí voy a poner un cuadro de texto para poder escribir mejor, ¿sí? A ver. Ya. Empecemos con los primeros 4, ¿ya? I va seguido de am. Yo soy. I am happy. Yo soy feliz, ¿sí? Entonces escribe I am.
You va seguido o le sigue la palabra are, ¿sí? You are scared. Scared significa asustado, ¿sí? Cuando alguien se asusta, decimos you are scared, ¿sí? Tú estás asustado, ¿sí? A continuación vemos he. Cuando hablamos de he, hablamos de él. Por ejemplo, de este niño. He is small. Él es pequeño, ¿sí? Entonces escribimos he is small. Luego vemos la palabra she. Nosotros utilizamos she para hablar de una nena, ¿sí? Entonces es lo mismo que he. Sería she is surprised. Ella está sorprendida, ¿sí? Escribimos she is. Luego it is, de igual manera, eso es café, ¿sí? Pero el color café, ¿sí? Brown es del color café. Luego vemos la palabra we. ¿Y qué le sigue a la palabra we? Exacto, las letras are, ¿sí? We are young, ¿sí? Nosotros somos jóvenes, ¿sí? Young significa joven. You, hablamos directamente de tú, ¿sí? You are tall, ¿sí? Tall es alto. Tú eres alto, ¿sí? Ahora vemos la palabra they en el ejemplo número 8. They are, ¿sí? Porque es plural, ellos. They are old. Old es viejo, ¿sí? Old. Luego vemos Jack, pero decimos Jack. ¿Quién es Jack? Jack es un hombre. Entonces, cuando hablamos de Jack, se dice he. Entonces sería Jack is Brazilian. Brazilian significa brasileño, ¿sí? Entonces escribimos Jack is Brazilian. Luego vemos que dice the dog black. Cuando hablamos de the dog, hablamos de un animal. Por lo tanto, cuando hablamos de animales, se utiliza it, ¿sí? Como en el ejemplo 5, it, ¿sí? Pero dice the dog is black, ¿sí? El perro es negro. A continuación vemos en el siguiente ejercicio que debemos utilizar estos ejemplos dentro de las oraciones. La primera vemos que es una palmera, ¿ya? Entonces, para decir eso se dice it. It is a palm tree. Es una palmera, ¿sí? Luego vemos que high significa granero, ¿sí? Entonces, vemos que están varios niños. Entonces, cuando hablamos de ellos, se dice they, ¿sí? They play, ellos juegan, ¿sí? They play in the high. Luego vemos que una señora está cocinando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una señora, decimos she, porque es mujer. A continuación, en el número 4, vemos a un niño que está con su perro, ¿sí? Pero cuando hablamos de dos personas o dos objetos, decimos they, ¿sí? They go to school together. Ellos van a la escuela juntos. Together significa juntos, ¿sí? Luego vemos en el ejercicio 5, vemos a un niño. Ese niño se utiliza he, ¿sí? Porque es niño. He has a big hat. Él tiene un sombrero grande, ¿sí? Luego vemos que en el ejemplo 6 dice, the elephant will not get wet. El elefante no va a mojarse. Vemos que está con una sombrilla. Si hablamos del elefante, sería it, ¿verdad? Sería
el pronombre personal de it, ¿sí? It has a red umbrella. Eso tiene una sombrilla color rojo. Red, recordemos del color, ¿sí? A continuación vemos en el literal 7 que hay una mujer con un bebé. Entonces, para hablar de mujer, se dice she, ¿sí? A continuación, en el número 8, vemos que está una niña, un niño, está en la bicicleta. Entonces, para hablar de niños, se dice he, ¿sí? El niño, he likes to ride the bike, ¿sí? Luego, el número 9 dice, keep the garden clean together. Limpian el jardín juntos, ¿sí? Entonces, para hablar de ellos, se utiliza el pronombre personal they, ¿sí? Listo. Ahora que ya hemos aprendido esto, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a aprender parts of the body, ¿sí? Parts of the body o body parts son las partes del cuerpo. Pero por cuestiones de tiempo, vamos a ir un poco más rápido, ¿ya? Esto se los dejo de tarea para que repasen el fin de semana, ¿listo? Entonces empezamos. Recuerden, head es cabeza. Hair es cabello. Espero que estén repitiendo después de mí, ¿ya? Eye es ojo. Ya, eye es ojo. Cheek es mejilla, ¿sí? Cheek. Luego viene mouth, que significa boca, ¿sí? Mouth. Mouth significa boca. Jaw significa quijada. Aquí vemos que apunta la quijada del niño. Luego viene la palabra neck, ¿sí? Neck es cuello. Otra vez, repasemos. Head significa cabeza, ¿sí? Cabeza. Luego, hair significa cabello, ¿sí? Eye es ojo, ¿sí? Eye. Luego, cheek significa cachetes. Mouth significa boca, ¿sí? Nose significa nariz, ¿sí? Nose, nariz. Neck significa cuello. Neck, cuello. Y jaw significa quijada, ¿sí? Después vamos con la parte intermedia del cuerpo, ¿sí? La parte intermedia se dice, desde los hombros, se dice shoulder, ¿sí? Shoulder significa hombro. Si queremos decir hombros, se añade una S al final. Entonces se diría shoulders, ¿sí? A continuación vemos la palabra elbow, ¿sí? Elbow significa codo. El codo significa elbow, ¿ya? Luego vemos la palabra chest, ¿sí? Chest significa pecho. El pecho se dice chest, ¿sí? Luego vemos la palabra hand. Eso es más común haber escuchado. Hand significa mano, ¿sí? Hand, mano. Arm es todo el brazo. Arm significa brazo. Finger es solo un dedo, ¿sí? One finger. Si queremos hacer plural, debemos aumentar una S al final de la palabra para decir fingers, ¿sí? Dedos, ¿ya? Abajo de fingers vemos la palabra stomach, ¿sí? Stomach es de estómago, ¿sí? Stomach es de estómago. Abajo de la palabra stomach vemos la palabra ankle. Ankle es tobillo, ¿sí? Ankle es tobillo. En la parte derecha vemos la palabra knee. Knee significa rodilla, ¿sí? Knees, rodillas, ¿sí? Luego vemos la palabra heel. Heel significa talón,
¿sí? Heel es talón. Toe nail significa dedo del pie, ¿sí? Aquí vemos en la parte derecha la palabra toe, que significa dedo, ¿sí? Toe nail significa la uña del dedo, ¿sí? Es toe nail. Luego vemos que la palabra foot significa pie. ¿Recuerdan cuando les dije que las dos O juntas cambiaban para hacerle plural? Y se cambiaba por la letra E dos veces y se decía feet para decir pies. Ya. Aquí ya hemos revisado la parte del cuerpo más extenso. Ahora vamos a ver un repaso súper rápido y más general. ¿Listo? Repitan después de mí. A. Brown. Aquí falta una R. No se preocupen. A. Brown. A. Ojo. Ear. Oreja. Nose. Nariz. Mouth. Boca. Chin. Quijada. Neck. Cuello. Chest. Pecho. Stomach. Estómago. Arm. Brazo. Hand. Mano. Knee. Rodillas. Leg. Pierna. Y foot. Pie. ¿Sí? Ya visto esta diapositiva, pasamos a la siguiente, que son órganos, ¿sí? Los órganos también son importantes. Aquí vemos en la parte superior el cerebro. El cerebro se dice brain. Ya, se dice brain. En la parte izquierda vemos el ojo, y ya lo vimos, es eye, ¿sí? Vemos mouth, ya lo vimos, es boca. Heart, alguna vez también ya lo vimos, es corazón, heart. Luego vemos a la parte de abajo, stomach, que es del estómago, ¿sí? En la parte de abajo dice intestine, que es intestino, ¿sí? En la parte izquierda vemos la palabra liver. Liver significa hígado. Spleen significa vaso, ¿sí? Luego vemos la palabra kidney. Kidney son riñones. Y lungs significa pulmones, ¿sí? A continuación vemos la palabra the face. The face es la cara, ¿sí? En la cara vemos a light. A light es los párpados. Eyelashes significa las pestañas. Eyelashes. Vemos iris, que es el iris. Pupil, la pupila. Vemos nostril, es estas partes de las comisuras de la nariz. Mouth es la boca. Ya les dije, jaw son mandíbulas. Ears, orejas. Beard es barba. Forehead es calvo. Y hair es pelo. A continuación, les voy a dejar unos dos minutitos rapidito. Estos dos minutos van a ver, permítanme, les agrando la pantalla, y ven aquí en esta parte superior izquierda las palabras que deben ir aquí con la muñequita, ¿sí? Y en la parte derecha vemos las partes de los órganos. Entonces, les espero dos minutos. Asimismo, cualquier duda que tengan, me escriben al chat. Esperamos un minutito más y empezamos a realizar el classwork. ¿Listo?
Nos quedan 30 segunditos y empezamos a realizar, ¿ya? Listo, empezamos a realizar el ejercicio, ¿ya? Aquí, ¿qué vemos en la parte de aquí? Vemos la cabeza, por lo tanto, es head. Head, ¿sí? Vemos en la parte de abajo que... permítame. Ya, aquí. Vemos que tiene un ojo. Entonces, la palabra ojo es eye, ¿sí? Eye. A continuación, vemos su nariz, ¿sí? Y nariz, en inglés, se dice nose, y lo encontramos en este apartado. Escribimos la palabra nose. A continuación, vemos la oreja, y oreja se dice ear, ¿sí? Escribimos la palabra ear. Luego vemos la palabra mouth, que sería boca, ¿sí? Buscamos la palabra mouth, es boca. Y la escribimos. ¿Ya? Luego vemos el brazo, ¿sí? Recordemos que brazo se dice arm, ¿sí? Arm es brazo, ¿sí? En la parte izquierda vemos sus dedos. Y dedos se dice fingers, ¿sí? A ver, hand. Vemos que está apuntando a su mano. Aquí encontramos la palabra hand. Por lo tanto, escribimos la palabra hand, ¿sí? Ay, ya. Aquí debería ser la palabra head, ¿sí? Aquí es la palabra hair, porque está apuntando a su cabello, ¿sí? Hair se dice cabello, head es cabeza. Luego vemos que está apuntando a sus piernas, y piernas en inglés se dice legs, ¿sí? Encontramos la palabra legs aquí, ¿sí? Escribimos... legs. Ya. Y la última palabra que nos queda son feet, ¿sí? Feet son pies. Por lo tanto, escribimos la palabra feet. ¿Sí? En la parte derecha vemos el cerebro. Y cerebro se dice brain, ¿sí? Escribimos la palabra brain. A continuación vemos los pulmones. Los pulmones se dicen lungs. ¿Sí? A continuación vemos un corazón. El corazón se dice heart. ¿Sí? Permítame, creo esto. Y escribimos la palabra heart. Heart. Luego vemos la palabra riñones, ¿sí? La palabra riñones se dice kidneys. A ver, colocamos aquí y escribimos kidneys. Kidneys, ¿ya? A continuación, este es del hígado, ¿sí? Y la palabra hígado se escribe liver, ¿sí? Escribimos la palabra liver. Ya. Y la última que nos queda se escribe intestino. Intestino. Ya. La palabra intestino. Aprendido esto, pasamos a la siguiente diapositiva, que son los cinco sentidos. Ya. Los cinco sentidos.
los cinco sentidos se dice five sense, ¿sí? Y está el de see, que significa ver. Por eso aquí dice sense of sight. El sentido de ver. Hear. Hear is the sense of sound. Es el sentido del sonido. Smell is the sense of smell. El sentido de oler. Taste significa the sense of taste. El sentido de degustar, degustar. Luego vemos la palabra touch. We touch, nosotros tocamos. Is the sense of touch. Es el sentido de tocar. ¿Sí? Luego, este sí es el último. Y vamos a hacer conmigo, ¿ya? Permítanme agregar esto. A ver. El sentido de oler es we smell, ¿sí? With our, vemos una nariz, nose. Luego vemos we, nosotros, vemos unos ojos, we see, with our eyes, ¿sí? Ojos, eyes. A continuación vemos we, nosotros, ¿qué sería cuando tenemos una oreja? Nosotros escuchamos, we hear, with our ears. Luego vemos la palabra we y vemos una boca. Sería we taste. ¿Sí? Taste is the sense of taste. Sería taste, saborear. With our tongue. Lengua significa tongue. Luego we y vemos unas manos. Vemos en la parte de abajo el recuadro que dice touch. Touch significa tocar. Entonces escribimos we touch with our hands. ¿Sí? Entonces, ya aprendido esto, en el último ejercicio vemos sight, que significa ver. Permítanme les da grande. Eso, ya. We see. Sight significa ver. Por lo tanto, sight lo unimos con el gatito que está viendo. With the cat who's seeing. ¿Ya? Luego vemos smell. Smell, vemos en la parte izquierda, smell with our nose. Con la nariz. Entonces, el perrito está oliendo una flor. ¿Listo? Luego, touch es tocar. Ah, the fox. Fox es zorro. ¿Ya? The fox is touching the ball. ¿Ya? Hearing es oír. Aquí está. Y taste significa probar. Por lo tanto, el último que queda es del perro que está con su paleta. Entonces unimos. The dog is tasting the lollipop. ¿Ya? El perro está probando el chupete. Entonces, eso ha sido todo. Estoy muy agradecido con todos ustedes y que tengan una excelente tarde. Goodbye. Un ratito, Miguel, antes que te vayas. Un ratito. Sí. Todavía. Hola. No nos pudimos ver al principio por unos problemas de conexión. Sí, chicos, solamente para indicarles que, y Miguel, Alía, primero agradecerles esta primera semana. Ha sido muy, muy chévere, muy bonito poder haber compartido con ustedes. Justamente esta primera semana hemos he recibido algunas sugerencias siempre bien, bienvenidas, ¿no? Por parte de nuestros amigos. A veces decimos que la crítica siempre es buena. Sin embargo, eso nos permite a nosotros también poder realizar diferentes actividades. Así que ya les vamos a informar este domingo, justamente respondiendo un poco a los mensajes de nuestros amigos. Todos los comunicados oficiales, por favor, se los hace a través del Facebook, Iniciativa Minca, y también en coordinación con el Observatorio Ciudadano de Educación. Esas dos páginas más bien son las oficiales frente a los comunicados que vamos emitiendo en coordinación obviamente con los profes y también con el equipo que está detrás de todo ello. Agradecer también a la gente que esta semana se ha ido sumando, se ha ido conectando. No ha sido nada fácil, Miguel, los primeros días al menos, muy duros a veces hasta poder ponernos en orden, tomar en cuenta de que ha sido para nosotros también
lanzarnos a algo muy bueno, muy grande, ¿no? La expectativa ha sido muy enorme, sin embargo, vemos que los resultados son bastante positivos. Agradecerte a ti también esta semana que nos has acompañado para poder continuar la siguiente, ya conversaremos. Así que nuestros amigos nomás, siempre lo que nos piden, contigo no lo hicimos al inicio, lo vamos a hacer rápidamente al final. Dos saludos que me parece de los más importantes que hemos recibido. Siempre estamos leyendo los saludos a nuestro programa del inglés gratuito. Uno me parece importantísimo. Saludo a la provincia verde, ¿no? De Esmeraldas. Justamente desde allá nos están viendo desde un punto, dice, donde el internet casi no llega. Lamentablemente nosotros tenemos que subir a zonas de casi 2 kilómetros para poder recibir estos cursos. ¿Qué te parece, Miguel? Mira el cariño de la gente. ¿Cómo no saludarles, no es cierto? Así es, Juan Carlos. Tienes toda la razón. Y un caso muy similar en Pedernales. Y nos dicen, no nos olviden a nosotros que el 16 de abril teníamos apenas, en mi caso, 4 añitos. Hoy han pasado 4, ya tengo 8, y no nos olviden a nosotros. Lamentablemente nuestra zona quedó devastada, pero con estos cursos nos ayudan y nos alientan a poder seguir adelante. ¿Qué te parece estos mensajes que nos manda Pablito Cárdenas desde Pedernales? La zona cero, le siguen llamando ellos allá. Recordemos a nuestros amigos que son todavía chiquitos, un lamentable terremoto que nos sucedió en el año 2016, un 16 de abril justamente del año 2016. Eso nomás de esos mensajes me parecían muy importantes, Miguel, poder hacerlos porque son de lugares quizás un poco alejados y qué bueno que estos programas, estos proyectos estén llegando hasta estos sectores. Por eso era que no podemos dejar de hacerles unas menciones. Lamentablemente tenemos muchos más saludos que por tema de tiempo obviamente no los vamos a poder realizar, pero nuestro cariño está ahí y de la misma manera a través de nuestra página de iniciativa Minca. Sabrán disculpar, muchas de las veces no avanzamos a contestar todos los mensajes o satisfacer algunas de las necesidades de los amigos, pero asimismo es, estos temas ya vamos a ir puliéndonos para la siguiente semana y hasta el fin de este curso de inglés. Miguel, que tengas un buen fin de semana. A nuestros amigos también agradecerles por esto, una buena energía, buen ánimo para este viernes, sábado y domingo. De aquí nos vemos el próximo lunes desde las 4 de la tarde en el inglés o ya los comunicados que emitiremos a través de nuestra página, estimado Miguel. Listo, Juan Carlos. Que tengas un excelente fin de semana y nos vemos. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, amigo. Un abrazo. Chao, chao. Que emitiremos a través de nuestra página, estimado Miguel. Listo, Juan Carlos. Que tengas un excelente fin de semana y nos vemos. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, amigo. Un abrazo. Chao, chao. Que emitiremos a través de nuestra página, estimado Miguel. Listo, Juan Carlos. Que tengas un excelente fin de semana y nos vemos. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, amigo. Un abrazo. Chao, chao.